En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Oh Dios, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los justos, escucha con bondad nuestras súplicas, para que se vean siempre colmados de tus dones los que tienen sed de las promesas de tu generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo gritando: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy verdaderamente es una gozada.
y quiero comentarlo, aunque sea brevemente, pero voy a seguir también con mis reflexiones sobre los hechos de los apóstoles. Y quiero hacer notar dos cosas sobre la lectura de hoy que me parece espléndida. Primero, dice en la lectura que en la iglesia de Antioquía, es decir, allí donde llamaron por primera vez a los discípulos cristianos, es decir, ungidos, dice que había profetas y maestros. Empiezan a aparecer en la iglesia, si me permiten, personificaciones, o si prefieren, ministerios que brotan de la acción del Espíritu Santo. Miren, el espíritu humano, el alma humana, tiene muchas riquezas. Y hay niños que desde el día que comienzan a caminar, son medio mecánicos. Arman, desarman, juegan, componen y descomponen. Hay niños que son artistas. Y desde que tienen uso de razón, cogen lápiz y pluma y papel y dibujan y dibujan y dibujan y dibujan, etc. Hay otros niños un poco más de carácter ligero y esos juegan siempre y toda la vida se la pasan jugando y parece que nacieron con un balón entre las patas. Esos son expresiones del alma humana en un plano natural. En el plano sobrenatural, es decir, cuando nuestra alma humana es ungida por el Espíritu Santo, y ayer les puse la imagen del guante de seda, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra mano como un guante de seda, casi imperceptible, pero entra y lo conforma, surgen los carismas, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y los ministerios. Y entonces, en esta iglesia todavía muy inicial, pero por el contexto, creo que estamos ya hablando hacia el año 40 o 42, es decir, la iglesia tiene ya unos 8 o 10 años, ya cambió los dientes. Aquí tenemos ya profetas y maestros. Entonces, teníamos apóstoles, teníamos diáconos y ahora aparecen profetas y maestros. Vean qué hermoso, se va estructurando la iglesia de Dios con diversos carismas y con diversas funciones en este pueblo, en esta construcción espiritual. Y se ve que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. ¿Ustedes creen que ponen estos nombres nada más por poner? Estaban Bernabé, Simeón apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén hermano de Leche del virrey Herodes y Saulo. Tenemos uno que fue perseguidor, tenemos uno hermano de Leche del virrey Herodes, es decir, un aristócrata del tiempo importantísimo. Y con eso tenemos otras cuatro personas que tienen nombres hebreos y nombres griegos. Es decir, el Espíritu Santo no hace acepción de personas, va llenando personas, ámbitos y va conquistando poco a poco. Y ahí irrumpe de repente una expresión maravillosa. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, Queridos hermanos, no podemos pasar por encima de estas expresiones sin detenernos un poco y decir, a ver, esta comunidad, esta iglesia de Antioquía, se reunía a orar y a ayunar. Se reunían para entrar en contacto con el Señor. Se apartaban del mundo y de actividades profanas, aunque sean muy buenas,
para orar, para dedicarse a Dios. Y en ese contexto de oración, el Espíritu Santo les va mandando lo que tienen que hacer. Y si no hay oración, hermanos, el Espíritu Santo no nos puede hablar. Si nosotros tenemos nuestra vida llena hasta acá de quehaceres profanos, sin dedicarnos a Dios, sin hacer silencio en nuestra alma, sin unirnos con otros en oración. Y aquí me viene la obsesión casi de mis padres, orar en familia, orar en familia, orar en familia. La familia que reza unida permanece unida. La familia que reza unida jamás será vencida. Esa orar, orar como comunidades naturales, orar. Ahí irrumpe el Espíritu Santo y va marcando los pasos y los caminos de la acción de Dios. Dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. No les dice para qué. Es decir, el Espíritu Santo los menciona, pero les pide una disponibilidad total. ¿Para qué? No sabemos. Para lo que Dios quiera. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo, con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Queridos hermanos, tenemos en este pasaje brevísimo dos grandes momentos de oración. Uno en el que el Espíritu Santo les va a pedir cosas y otro en el que el Espíritu Santo va a especificar la misión. Ahora va, quiero que seas disponible. Perfecto, aquí estoy. Muy bien, ¿eres disponible? Sí, ahora ve y hazme esto. Y esto sin acepción de personas, el Espíritu Santo manda a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y también, queridos hermanos, como ya vimos, el Espíritu Santo actúa a través de la oración, de la escucha, del ayuno, del ponernos verdaderamente en sus manos, en las manos de Dios. Quiero pasar al Evangelio, aunque sea una reflexión breve. Queridos hermanos, yo quisiera que nos preguntáramos hoy, yo me lo he preguntado hoy, así con fuerza, con claridad, con determinación. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que Él es la luz y que quien no le hace caso y no lo recibe y no cree en Él anda en las tinieblas? ¿Qué quiere decir? Porque para mí el sol sale todos los días. A veces un poco nubladón, pero sale todos los días. Yo no sé si ustedes han conocido un periodo que digan, pues mira, así como la pandemia hubo una oscuridad de 4 meses. El sol nace. ¿A qué tinieblas se refiere Cristo en el Evangelio de hoy? Y fíjense que Jesús está poniendo al inicio y al final del Evangelio de hoy dos grandes premisas. Está diciendo, miren, el que avala todo lo que yo le estoy diciendo y mostrando, el que está detrás de mí, el que me apoya, el que me da autoridad, es Dios mi Padre. Lo que yo os digo, lo que os muestro, lo que expongo delante, viene de Dios. Yo solamente lo estoy pasando. Por lo tanto, no reciban como venido de mí lo que le estoy diciendo, sino como venido de Dios. Y aquí, queridos padres, hermanos, peregrinos, amigos, todos los que me estén escuchando, ¿creemos en Dios sí o no? ¿Vamos a obedecerle a Dios sí o no? Porque el mundo nos está llevando por unos caminos donde no podemos seguir como si no supiéramos lo que está pasando. Ya basta de pensar que estamos distraídos y que, como dicen en México, que me habló la Virgen.
Nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras familias están por un camino que no es el de Dios en muchos casos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿vamos a obedecer a Dios con todas sus consecuencias en serio y por lo tanto vamos a recibir su luz? ¿O preferimos seguir caminando en las tinieblas o caminar en las tinieblas? Decidámonos. Así como hizo Josué, acuérdense cuando atravesaron el desierto 40 años y llegaron a la tierra prometida, veían la tierra prometida enfrente, estaba el río Jordán de por medio y Josué se vuelve al pueblo de Dios y les dice: miren, Dios ha actuado maravillas, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos hizo pasar el Mar Rojo, Dios nos ha dado los mandamientos, Dios nos dio a Moisés, Dios nos ha dado el maná, nos ha alimentado durante 40 años y finalmente aquí está la tierra prometida. Por favor, decídanse, ¿quieren obedecer a Dios y quieren ser fieles a Dios o no? Yo con mi familia vamos a ser fieles a Dios. Decídanse, tomen una decisión y vívanla con todas sus consecuencias. Queridos hermanos, tendríamos que hacer oración y ayuno como en la primera lectura para plantearnos verdaderamente si creemos en Dios y si le vamos a obedecer o no. Para que según eso construyamos la civilización del amor de Dios, del amor verdadero, y dejemos las tinieblas de una vez por todas. Porque esas tinieblas nos están llevando al abismo y nos están desbarrancando en el abismo si no le hacemos caso a Dios. Qué hermoso escuchar de Cristo: yo soy la luz, he venido para que tengan vida, yo les doy libertad, yo les lo realizo, yo les doy todo lo que soy. Miren qué hermosa la oración de hoy. Señor, le dijimos a Cristo en la oración colecta: Señor, tú que eres la vida de los fieles, la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos. Qué maravilla referirnos a Dios con esta certeza de la fe. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos. Eso es lo que es Dios para los que creen en Él y para los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Y esos se hacen luz. Entonces, ¿dónde están las tinieblas? Repito, si el sol nace todos los días y surge para todos, ¿a qué tinieblas se refiere? Se refiere a las tinieblas interiores. Nos perdemos dentro de nosotros mismos cuando perdemos de vista la luz de Cristo. Queridos hermanos, Dios quiere que Él sea nuestra vida, nuestra gloria y nuestra felicidad. Nos la da gratis, nos la da sin condiciones, nos la acerca, nos la hace asequible. Que no escojamos las tinieblas interiores. ¿Cuántas veces he encontrado gente rica, culta, inteligente, etcétera, etcétera, perdida dentro de sí misma? No se encuentran. Perdidos dentro de sí mismos, dando vueltas en un laberinto del que no encuentran la luz, porque se alejaron de Dios, porque se alejaron de Dios. Vamos a pedirle a Cristo hoy que seamos miembros de esta vida, de esta iglesia viva, de esta iglesia de dones, de maestros, de profetas, de santos, de apóstoles. Y vamos a pedirle que nos llene, que nos sacuda con su gracia, que nos electrice con su gracia y con su presencia, porque Él es la vida, Él es la salvación, Él es la luz, Él es el camino. Que así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hoy hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Battista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Para vencer de nuestro corazón.
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos, gracias, gracias, gracias por unirse a nuestra oración desde Magdala, desde Tierra Santa, en este miércoles 28 de abril. Mañana es fiesta de Santa Catalina de Siena, una grande santa donde el Espíritu Santo hizo unas maravillas increíbles. Hablaremos de ello mañana, si Dios quiere. Y subrayo el si Dios quiere, porque esta tarde voy a ir a Jerusalén a renovar mi pasaporte italiano y espero llegar mañana a la misa, si no, algún otro padre celebrará por mí y nos veríamos, si Dios quiere, en la hora santa mañana. Vamos a rezar nuestra oración a San José, pidiéndole especialmente por nuestras familias y especialísimamente por los papás, por los varones. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga.